Hola, ¿cómo están? Qué placer volver a encontrarnos en una nueva edición de Protagonistas Hoy. Como siempre, tenemos preparado un programa muy especial que, como ustedes saben, trata de rescatar, de descubrir, de resaltar, ¿por qué no?, aquella actitud, aquel valor, aquella profesión de cada persona que desde su lugar, desde su rol social, desde su quehacer diario, aporta cosas a su comunidad. Y en este programa los vamos a descubrir nuevamente. Hacen posible este programa Municipalidad de Capiobí, un paraíso natural, capital de la música cervecera. Municipalidad de Ruiz de Montoya, crecemos trabajando. Municipalidad de Puerto Rico, una gestión que une, fortalece y transforma. Municipalidad de Garuapé, trabajando en el presente, apostando al futuro. Primera parte de Protagonistas. Charlamos con Hernán Soto, un joven artista radicado en el municipio de Capiobí. No solamente es cantante, músico, sino que también estuvimos descubriendo su faceta de artesano por materiales de hierro. Ya en la localidad de Puerto Rico, Federico Irsic nos cuenta un poco de su historia y cómo se convierte en un gran chef. Yo soy oriundo de Catamarca, nacido en Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca. Somos 8 hermanos, bueno, mi viejo falleció hace poco, pero mi madre sigue estando, estoy casado, tengo una hermosa hija que tiene 3 años, Mara, es el nombre de lo que hacemos con mi señora, es Mara Arte en Hierro. Yo hago la escuela de títeres, como había dicho anteriormente. Es más, creería que de ahí se me conoce a mí. Después la parte de artesanías en hierro. Estamos implementando mucho lo que es madera y vidrio también. En un principio era solo hierro. La música, el folclore, con Rolo Bier, el grupo Soncoy. Después tuvimos también grupos de rock con Andy Salguero. Siempre mi hermano, el que lideraba los grupos, ¿no? Después tuvimos grupos melódicos con mi hermanita. La música siempre viene gracias a mis padres. Yo tenía 7 años y ellos, o sea, siempre seguíamos la música, siempre nos gustaba la música. Es más, mi viejo, desde que estuve en la panza, ya me acuerdo. desde que tuvimos la panza a todos, mi viejo siempre le ponía, me acuerdo con un play, le ponía los discos así de ver algún grupo que me acuerde, Led Zeppelin, algo de Eric Clapton, siempre muy buena música, música clásica, y nos ponía y nos hacía escuchar. Entonces ahí nosotros es como que ya veníamos con ganas de expresar, digamos, eso que sentíamos. Teníamos un amigo, con Mario Garberi, en La Pampa, y bueno, con él hacíamos un grupo que era rock, se llamaba el Grupo Osamenta. Tuvimos muchas posibilidades. Por ejemplo, íbamos a tocar, me acuerdo que era Tinelli. Después íbamos a tocar la fiesta del Globo en Florianópolis. Bueno, de ahí hicimos 2 o 3 grupos. O sea, uno estudia, sale de la primaria, sale de la secundaria y conoce gente nueva. Pero bueno, siempre con mi hermano mayor. Después nos vinimos para acá. Éramos totalmente negativos al folclore. No nos gustaba, o sea, no se escuchaba. Tengo un cuñado que se llama Rolo Bier y él fue uno de los que él nos invitó a la casa de él, o sea, donde estaba alquilando, y bueno, y se hizo una guitarreada. Y nosotros éramos medio con pinche, así como se dice acá, medio con pinche. Ni amigo éramos. Es más, lo miraba medio feo porque estaba empezando a salir con mi hermana. y estaban haciendo como una peña, pero ahí nomás en la casa. Y resultó que él dijo, a ver, Hernán, si te animás a hacer esta voz. Y bueno, y le hice la voz y mi hermanito menor, Alexis, él también quiso hacer, él ya tocaba la guitarra también. Y hicimos así, bueno, y él nos llamó y de a poco se fue haciendo un grupo. Y más adelante se formó Soncoy. Y bueno, y fuimos 2 veces a Cosquín, salimos campeones nacionales. Bueno, por ahí la música...
digamos que complementa un poco de todo. Es Hernán Soto, vamos a decir. Para mí, yo sin la música no soy nada. Claro, es como que me saco esto y ¿quién me conoce? En la Escuela de Títeres estoy desde el 2006, que le hice una suplencia a Hugo Alarcón, y ahí estuve y hasta ahora, o sea, siempre cubriendo suplencias. Yo podría decir tranquilamente, gracias a la Escuela de Títeres, o sea, ese grupo maravilloso de personas que hay ahí, ellos despertaron gran parte del artista que soy. Y mi madre es profesora de artes plásticas, voy a decirlo porque siempre me gusta decirlo, ella no quiere, pero bueno. Esa es medalla de oro de dibujo artístico. Y bueno, y de ahí surge, qué sé yo, esta parte de rulos que hago con el hierro y por ahí cuadros. Ahora mi señora me ayuda, digamos, ella hace todo lo que es lechuza, elefantes, lagartija, ella pinta. Y bueno, y yo hago toda la parte de atrás del cuadro, digamos. Gracias a Dios, cada vez esto se va agrandando más. Porque hemos ido a Buenos Aires, me hacen pedido de todas partes del país. Soy autor también, hice un libro de poemas y en ese había una canción, eso no conté, había una canción que se llama Hermanas del Sur, que estuvo sonando durante 6 años, siempre lo pasaban en, y no sé si lo pasaron todavía, en Match Music, que acá no, creo que no hay ese canal. Siempre lo pasan para el día de Malvinas, que es una canción que nosotros ganamos, un concurso nacional que hubo, y yo tenía 9 años, y ahora tengo 32. Haga número. Siempre dije que soy de Puerto Rico, ¿sí? Porque me crié acá, probablemente los mejores años de mi vida, o algunos que tengo muy buenos recuerdos, que fueron toda la primaria y toda la secundaria, todos mis amigos de aquellas épocas, de toda la vida. Fui a vivir a Buenos Aires a estudiar cocina casualmente y ahí después de mis 4 años de carrera en Buenos Aires, mi maestro de cocina, que es Ariel Palacios, que lo conocen todos porque hace 1000 programas en la tele, él fue uno de mis impulsores que me dijo, Fede, te tenés que ir sí o sí de Buenos Aires, porque lo que vos querés aprender acá no hay, me dice, todavía no existe, va a existir dentro de 20 años, donde digamos esté más madura la sociedad, donde los productos que están al alcance de una cocina son mucho más amplios de repente, y bueno, sobre todo conocer gente, abrir un poco la cabeza, trabajar con chefs de diferentes nacionalidades, con diferentes estilos culinarios. Tuve la suerte que me regalaron un pasaje como premio y ahí me fui a vivir a Salvador de Bahía. Estuve 6 meses en Salvador de Bahía cocinando con un super chef francés que se llama Osvaldo Troagros, de la familia Troagros de la Nouvelle Cuisine. Y a partir de ahí completaba mi tour por Barcelona de 6 meses y me quedé unos 11 años o 12 años viviendo entre Barcelona, Ibiza, por ahí un poco, algunos inviernos los pasaba en Inglaterra o en Francia. ¿No? En el contexto culinario, las cosas que más me gustaron fueron mis últimos 5 años de profesionales en Barcelona. Había hecho varios cursos, había hecho varias especializaciones, había viajado a Asia varias veces a aprender cocina. Y en esa época España estaba en el boom de la gastronomía asiática. Eso me impulsó a hacer un viaje de varios meses por el sudeste asiático y conocer bastante a fondo la cultura de allá. Y después cuando volví, como tenía esta especialidad, tuve muchos, muchos trabajos haciendo como consultoría gastronómica, abriendo restaurantes para empresas, para terceros, grupos grandes, medianos, más chicos, en un momento donde llegamos a abrir más de 35 restaurantes en este periodo con un grupo de gente que trabajábamos. Supongo que Barcelona o España es, al ser un lugar muy, muy cosmopolita, con la gente muy abierta,
Y aparte porque a mí el mundo de la alta cocina o de la gastronomía lo tenía muy al alcance de mi mano. Yo realmente tuve la suerte de conocer a los mejores chefs del mundo, de ir a comer a los mejores restaurantes del mundo en esa época, y todo esto a base de mi propio trabajo y esfuerzo, ¿no? Nadie me regaló nada, ni nadie me dijo acá está la alfombra roja y la grande puerta abierta, pero creo que con actitud todo se consigue, ¿no? ¿Qué hago? Tengo varias cosas, la verdad. Ahora, como me ven, estoy acá en Puerto Café, en un restaurante que empezamos hace un añito. No, 2 años van a ser ya, ahora en enero. En temporada alta viene bastante gente, está bastante movido. En invierno, la verdad que la gente es muy, muy reservada a la hora de salir, ¿no? Los litoraleños, cae una gota y ya no quieren salir más. Por suerte, yo tengo unos excelentes clientes y amigos que son muy fieles y siguen viniendo siempre. Pero no vivo solamente del restaurante, de hecho lo tengo solo como porque me gusta, necesito tener siempre un restaurante, ¿no? Un lugar donde socializar, donde depende a qué hora vengas, me ves bajar de la camioneta con las botas y las bolsas de fruta, que por ahí voy a la chacra, me dedico a plantar forestaciones, que es algo muy típico acá en esta zona. También estoy con un proyecto de construcción de viviendas, en conjunto también con una parte de mi familia, que también lo hago así como experiencia primera, digamos, la primera vez que me meto, pero estamos desarrollando algo así como si fuese un mini barrio dentro del pueblo, en un lugar espectacular con vistas al río. Y aparte de esto, bueno, intentamos colaborar con el ala de promoción turística, aunque la verdad que no tengo yo personalmente demasiado tiempo. Me gustaría así que se desarrolle un poco más. Me parece que veo como único camino acción conjunta a nivel provincial, no como departamentos aislados, porque el esfuerzo es grande y tiene que estar direccionado en una sola dirección. ¿Platos favoritos de acá, en Misiones? Y acá, que cocinamos acá en Misiones, mira, me encantan los pescados de río, me parece que es lo más autóctono y noble que tenemos como producto. Bueno, a ver, ahora lo que busco es trabajar con producto local, ¿no? Entonces, dentro de los productos locales que podemos conseguir acá, hay un buen criadero de cerdo en Ruiz de Montoya con una calidad excelente, hay productores locales con una calidad mucho más heterogénea, pero se pueden encontrar cosas interesantes. Después hay un muy buen criador de conejo también acá en la zona. Productos de la huerta, ahora hay zapallitos de tronco, zanahorias baby. Una cosa muy, muy válida que me gustaría recalcar también es el tema de la huerta orgánica. Acá es muy fácil hacerlo, hay mucha gente que lo hace. En Buenos Aires o en Barcelona se paga fortuna por zanahorias, de acá se dejan tiradas o realmente se desaprovechan. Y bueno, siempre buscando como concepto culinario reivindicar la cultura local a través de las recetas y el producto local a través de lo que nos da la tierra acá. Yo me crié o vengo de la doctrina culinaria de respeto al producto, ¿no? Que lo principal es el producto. Con un buen producto, una técnica depurada, todo sale bien. Como mínimo le digo a mis alumnos del IAES, no te conté que también hay unos cursos ahí en el IAES, a los alumnos les digo que no sean pretenciosos, que no pretendan ser unos super chefs después de haber hecho un curso de 1 año, de 2 años, que eso lleva muchos años, y que chef es una traducción literaria de la palabra jefe en realidad. Vos si viajás por Francia, ves el chef de la estación, el jefe de la estación de trenes. En cualquier organización hay cientos de chefs, de jefes, ¿no? Y como jefe es un cargo que no se puede estudiar, se lo tienes que ganar, ¿no? O sea, uno va progresando dentro de una organización y las estructuras de cocina, podés llegar a chef de ayudante de cocina a ser el chef, pero las estructuras medianas o grandes hay 10 o 15 puestos antes de llegar al chef. Sí, y chef es básicamente eso, es ser el jefe, jefe de la cocina. No lo digo para desalentarlo, simplemente lo digo para ahorrarles
dolores de cabeza o golpes contra paredes, porque el ambiente de las cocinas es un poco hostil en general, ¿no? Se trabaja a un ritmo un poco desenfrenado, hay un poco así como de nervio. No es el ambiente de la escuela, donde uno va ahí con tiempo, donde es un ambiente bien estresante, es como si fuesen médicos de urgencia o algo así. Pero para quienes le gusta también tiene grandes satisfacciones, no siempre, pero sí hay. Una de esas es poder viajar, otra es poder trabajar en cualquier lugar del mundo. Ahora, nada es gratis, todo hay que ganárselo. En San Miguel Garuapemí hace muchos años viene funcionando la Asociación de Jubilados y Pensionados de este lugar. Este año se renueva la comisión y tuvimos la oportunidad de dialogar con el vicepresidente de la misma, el señor Humberto, que nos cuenta cómo están trabajando en estos 8 meses de la nueva comisión. Para finalizar el programa vamos a charlar en Ruiz de Montoya con un agente sanitario que es de la comunidad aborigen Tacuapí. Se trata de Desiderio, que también nos quiso contar su historia. Cambia el clima de los sueños, cambia el pastor su rebaño. Y del año 39, del año 59 yo estuve acá. Fui camionero, primero trabajé en trabajo de la sal y después de ahí subí ayudante camión. Fui chofer de Garumí y cuando se cerró la fábrica yo agarré motosierra y salí a tumbar pino. Busqué para mi compañero y hasta que conseguí préstamo de motosierra y así le hice estudiar a mi familia. Lo que agradecí mucho, yo no tengo gran cosa, pero el valor que le di a mi familia es una gran cosa. Mi señora me ayudó bastante, laburamos a pool. Mira, ella trabajó conmigo de macheteada, carpida, llevaba la hamaca de mi hijo mayor allá por el final, solo moca y mi hijastra le hamacaba y mientras nosotros laburábamos, cuando empezaba a llorar mi gurisito, ya venía a mamar y así andaba. Hasta que solucionamos, sí, 8 meses, yo empecé a trabajar y, como te dije, yo quiero ayudar al pueblo y a los compañeros jubilados y jubiladas. Pero como te dije, la gente no quiere arrimar. Esa cosa que te dice cuando vendemos porción de locro, de albónica, ¿cuánto sale? 15 pesos. A la pucha. A ver, 15 pesos, porque, ¿y qué es lo que por 15 pesos de comer? No hay más. Poco y nada. Así es. La gente protesta, pero para comprar una botella de vino, una botella de cerveza, no es caro. Y los que trabajamos, estamos ahora 4, como te dije. La tesorería está en Garuapé, como te conté hoy, que ella quiere llevar toda la plata y no es así. Nosotros necesitamos a veces cosas de urgencia. Igual que no podemos llamarle que traiga plata a nosotros para ir a cargar el bolso, porque la fecha que tengo que ir a cargar el bolso en Garuapé, pagamos nuestro bolsillo. Yo pico leña, yo acarreo agua, yo lavo tacho, hago fuego, si va a ser asado, hago asado. De una vuelta cuando vino la gente de Posada, nos tocó yo y acá don Cristín López para hacer la asado, la gente que vino de Posada. Porque yo le dije a ellos que yo soy personal. Yo no quería, ¿verdad?, como vicepresidente, como hay otro, como me dije de don Riquelme, acepté. 3 veces fue la locrea y 2 veces la albónica. Después hicimos feria de plato. Pertenecemos todavía de Garuapé. Por eso te digo que estamos esperando la licenciada que está acá en el CIC, llevó todos los papeles a Posada. Está todo en hecho, estamos esperando. Ahí no tienen nada, solamente lo que tenemos cubierto, banco, mesa, silla, televisor y todo. Cuando estaba mi compadre quemaron, hay muchas cosas, ventilador quemaron, hay muchas cosas que tenemos que ampliar el salón,
es chiquitito, no tenemos baño afuera, falta nosotros un quincho, el salón y un corredor chiquito como aquel tenemos. Yo le invito a la gente que se arrime, que escuche qué es lo que se opina, qué es lo que se necesita, que vea qué es lo que empezamos nosotros, qué es lo que hay allá adentro. Estamos trabajando, estamos agarrando despacito y todos dicen, vayan a pestear a lo grande. Pero no es así, vos tenés que trabajar primero, mostrar tu voluntad, no ir a pestear antes de nada. No, la reunión nosotros hacemos, le invitamos al que quiere ir a escuchar. Pero los socios esos de afuera no tienen voz ni voto. Y bueno, esa es mi misión, ese siempre yo le digo a ellos, que se arrime. No, porque no tengo tiempo, porque mi señora va a ir al médico y hay cosas que no... Y hay gente que, como te digo, no quiere arrimarse a él. No, ellos quieren que vos les sirvas en la casa. No es así, como te dije hoy. Yo soy viejo, igual que una criaturita. Y no te dice, voy a llegar, te voy a decir, nada, que no quiero saber nada, que yo tengo para comer. No tengo eso. Ahora tengo 27 años. Nací acá el 20 de mayo de 1986. Y esta comunidad ya existe en 36 años. Los primeros que vinieron son mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. Y vinieron a instalarse ahí en... acá hay arroyo de Cuñapirú. Y al ladito hay una pequeña aldea también. La que se llama Itapotú. Y bueno, en esa época no se llamaba así. Ya se llamaba Tacuapí. Y ahí vinieron 5 familias. Estuvieron allí. Y... estaban 2 años y justo viene la crecida, o sea, se inundó toda la casa, o sea, salió todo el agua. De ahí queda como 500 metros más o menos el arroyo. Y salió todo, llevó toda la que tenían. Mi bisabuelo era el cacique. Y bueno, después se va a ir cambiando, después de mi bisabuelo pasó el cargo a mi abuelo. Y ahora mi papá ya está, o sea, mi abuelo pasó de vuelta el cargo a mi papá, que es todavía ahora el cacique Hilario Acosta, también el agente sanitario de la iglesia evangélica suiza acá de Ruiz Montoya. Ellos hicieron una pequeña escuelita acá con 3 maestras del pueblo y uno era como maestro auxiliar, que era mi papá. Él también estaba de traductor. Bueno, ahí empezamos con 10 o 15 chicos, éramos. A los 12 años recién yo empecé a entrar en la escuela, porque no quería ir, porque tenía miedo. Cuando viene gente blanca, yo ya me escondía. Me fui, corrí para el monte y no, cuando... Si ellos vinieron, o sea, vienen a la mañana y salen a las 12. Cuando a las 12 ellos se van, después yo salí. Y bueno, después me empecé, como veo los chicos cuando entran a la escuela y al salir comen la comida. Y le dan caramelito a los chicos y yo quería caramelito y me fui y pedí, no, vos no podés comer porque vos no entraste a la escuela. Y ahí me empecé pensando y bueno, y hasta que me convencieron mi mamá y mi papá. Y ahí empecé a estudiar. Yo estaba entraba en la escuela primaria y justo nos viene la doctora Mariana y acá en la comunidad pregunta quién puede hacer la encuesta, quién puede entrar como un, ¿cómo es? Un secretario de la comunidad, porque esa época traía una encuesta para hacerla a toda familia y a cada comunidad de esta zona de Ruiz Montoya. Y bueno, y ahí pensaron, bueno, ahí mi papá me dijo, y vos no te animás, hijo, tenés que probar. Y bueno, y ahí probé, yo acepté esa,
oferta, digamos, que me hicieron. Y ahí, bueno, me fui en la municipalidad, tuvimos reunión y era ya era para promotor mismo. O sea, para promotor mismo ya se estaba necesitando de uno de la aldea. También te da alegría porque la gente también te ayuda y te ayuda a trabajar y todos los que en la parte, digamos, en los papeles y también en la práctica, cómo se hacía esto. Y bueno, así voy aprendiendo rápido también. Una de las enfermeras que estaba, Margarita Pereira de Capiobí, ella me enseñaba todito. Como tenía miedo de hablar también. Esa es la dificultad más grande que tenía para hablar con la gente de allá. A veces hablaba y erraba todo y ya me quedaba, tenía vergüenza de hablar. A mí me tocaba también 11 comunidades. Y o sea, habiendo también otros promotores en Ruta 7, igual yo me iba y hacía las cosas con la doctora. Y ahora, hoy en día, ya cuenta con 14 comunidades, zona Ruiz de Montoya. Y después se incorporó más a promotores de salud. Porque yo sé que mi espíritu tiene fuerza a través de mi naturaleza, digamos, a través de mi abuelo. Ellos siempre me dan el apoyo contundente también en el trabajo, para que yo pueda hablar con los blancos, por mi paisano, digamos. Porque los aborígenes por ahí tienen miedo de ir al pueblo cuando cuando uno tiene que ir al médico en alta complejidad, uno no puede y uno no quiere. No porque no quiere controlar, sino tiene miedo, porque nunca, por lo menos de la aldea, nunca vea una cosa tan grande como el hospital de Madariaga. Y bueno, por ahí siempre le digo a la gente que yo estoy para eso, y por mi gente y por mi comunidad, y amo a mi trabajo. Como amo a mí, porque yo me siento orgulloso de mí mismo, de mi persona, que soy aborigen, y creo que eso me da fuerza. Sí, en la aldea tenemos un puestito que cuando viene la doctora atiende ahí. Y porque acá somos muchos, somos 43 familias y 300 personas, con los niños, Raúl. Cada vez que llega la tardecita de noche, pienso para hacer mañana, qué puedo hacer mañana. ¿Cómo hago? Cada día más quiero saber algo más. En la parte de salud, y no solamente la parte de salud, sino en todo. Como yo soy el trabajo en la parte de salud, veo muchas también chiquitos desnutridos. Entonces a mí también me preocupa mucho y hablo con los ancianos, qué se puede hacer. Y también pensamos de implementar la parte alimenticia, digamos. Reforzar los alimentos que nosotros comemos con la de ustedes, a través de la, por lo menos con la verdura, esas cosas. También aprendí muchas cosas que uno puede incluir en las comidas. Lo primero que nosotros hacemos acá es cuando uno no se siente bien, directamente llevamos a nuestro país, digamos. Tenemos nuestro país también que tiene un trabajo lindo, y ellos hacen primero medicina tradicional, buscan. Lo que pasa es que hoy en día ya uno no consigue más. Por ahí no cuesta conseguir por el tema de que hay muchas chacras ahora. Pero hoy en día, como muchas madres adolescentes y papás adolescentes que hay por ahí, cuando el niño se enferma, cuando sus hijos se enferman, no sabe qué hacer, dónde llevar primero. A eso nosotros le ayudamos. Bueno, vos tenés que llevar ahí primero, consultar con él primero, a ver qué dice. Si dice, bueno, tenés que llevar al hospital o en la sala, ahí ya nosotros encargamos de llamar a la ambulancia, de llevar. Si es que van a internarse, se queda internado.
yo acompaño siempre en la lluvia, la noche, la madrugada, siempre acompaño a los pacientes. Yo no quiero dejar solo, que vaya solo. Hacen posible este programa Municipalidad de Capiobí, un paraíso natural, capital de la música cervecera. Municipalidad de Ruiz de Montoya, crecemos trabajando. Municipalidad de Puerto Rico, una gestión que une, fortalece y transforma. Municipalidad de Garuapé, trabajando en el presente, apostando al futuro. Sabemos que historias como estas se replican en cada una de las localidades, y por eso quisimos mostrarlas. Antes de finalizar, agradecemos muy especialmente, en principio, a todas estas personas que deciden contarnos esta parte de su vida. Y también un agradecimiento especial a todas aquellas otras personas que no aparecen en el programa, pero que también forman parte porque nos ayudan a realizar los contactos en los distintos municipios para poder dar con los protagonistas de cada programa. A todos, muchísimas gracias y los esperamos la próxima.